Y ningún avión pudo realizar estas maniobras y sobre todo a ras del océano, sumergiéndose incluso dentro de las aguas, ya que ningún avión no tripulado conocido tiene esta capacidad. Los investigadores de la SCU o SCU dijeron que el objeto parece ser de origen desconocido, después de pasar 1000 horas investigando el UAP. Señaló que el grupo no tiene una posición oficial sobre una teoría principal para el UAP a medida que aumenta las preguntas sobre los extraños encuentros que están siendo investigados por el Pentágono. Pero sobre la mesa el Pentágono tiene esta filmación, esta captura, y ahora saldrá a la luz próximamente. Unos 55 miembros de la SCU firmaron el documento mientras ofrecían sus servicios en la investigación de estos extraños fenómenos, pero sus nombres se han ocultado debido a problemas de privacidad.